La tensión en el campo y los gritos de ánimo de los hinchas van en aumento. ¿Quién tendrá más ganas de vencer aquí? Es una acción inteligente del defensa sumándose al ataque. Esto será saque de lateral. Ordaz. Cortaron el pase. Ahí perdieron el balón. Ansum. Está buscando a alguien que le apoye. Si aquí centran bien, pueden marcar el primer gol. Es un buen despeje. Y Billenson. Magnífico control y retención del balón. Buen control del balón. Schimmelet. Willens. Cheto. Ahí está Billenson. K. Todo se originó con ese balón en profundidad. ¿Ese es un tiro con efecto? ¡No! ¡No se pueden malograr oportunidades como esa! Dodo. Por la banda izquierda. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la izquierda. Despeja. La pelota traspasó la línea. Al otro lado. Ordaz. Buen corte de balón que frustra el ataque rival. Dodo. Ansum. Buen ejemplo de cómo cambiar de banda sin complicaciones. Schimmelet. Dodo. Schimmelet. Ceciu. Dodo. Ansum.
Simele. Ordaz. Simele. Aguantan con la pelota en sus pies y en buena posición. Parecen imbatibles. ¡Qué excelente forma de defender! Simele. Siguen con el balón y en buena posición ofensiva. Cortó el pase. Podría hacerlo con un buen balón al área. Ahí van al ataque. Aquí puede poner un buen centro. Bien encontrado. Los defensas lo han hecho muy bien hasta ahora. 15 minutos para que termine la primera mitad. Avanzó con el balón. Buena oportunidad para contraatacar aquí. Paró en seco el ataque rival. Simele. Ceciu. Ordaz. Ganó la posesión con valentía. Avanzando más. Signorino. K. Cheto. Willemson. Signorino. Les quitaron el balón. Lo manda largo la banda. Gran pase en profundidad. Se adentra en el área. El guardameta decidió adelantarse y coger la pelota. K. Willemson. ¿Puede disparar? No, eso nunca acabará dentro de la portería. ¿Sabes, Juan Carlos? El defensa tenía que haber estado encima de él. No se le puede dejar tanto espacio a un rival. Baleni. Stremer. Recibe la devolución. Jaric. Dodo. Han añadido solo un minuto de prolongación. Ansum. Dodo. Acabó la primera mitad y los jugadores ya enfilan los vestuarios. Creo que ambos entrenadores querrán animar a sus jugadores y replantear las tácticas de la segunda parte. Jackie, ¿qué piensas por ahora de este partido? El entrenador estará muy enfadado porque su equipo no consigue aprovechar la mayor posesión del balón. Me imagino que les estará echando una buena bronca a sus delanteros en el vestuario. Esperemos que este no sea el resultado final, pero en el descanso vamos 0-0. Arrancó la segunda mitad. Esperemos ver otros 45 minutos de gran fútbol. Veremos qué equipo puede dominar en la segunda mitad. Cortó el pase rápido ahora. Dodo. Simele. Ceciu. Saidó. Bucarí. Cuvillier. Ahí no les quitan el balón. Lo paró bien ahí. Hacen bien en mantener la posesión. Willemson. Signorino. Por el lado izquierdo. Buena ocasión para centrar. No fue un buen centro. Nadie llegó a alcanzar ese balón. Concede el saque de banda en una zona peligrosa. ¡Willemson! Defensa muy sólida dentro del área. Ese ha sido un buen corte. Cheto. Alejó el peligro. ¿Podrá disparar ahí? ¡Busca el tiro! Disparó a puerta, pero el tiro salió alto.
Quiso hacer él solo la jugada, incluso al final. Una mala decisión, quizás. Darrocha. Dodo. Hansum. Lleva la pelota por el lado izquierdo. ¿Podrá concretar algo aquí? Defensa férrea y sin fisuras. Se lo quitó con habilidad. Baleni. Jarić. Baleni. Stremer. Ahora podría centrar. Y le pega fuerte. Buen intento, pero sin mucha precisión en el tiro. Fue una buena acción, pero al final no estuvo a la misma altura. Willemson. Todavía él. Bucarí. Bien jugado. Sólida labor defensiva. El portero vio perfectamente que ese tiro saldría a la izquierda. Baleni. Stremer. Por la derecha. Ordaz. Cesiu. Hansum. ¿Qué se le ocurrirá ahora? Lo intentaron, pero el disparo salió desviado por la derecha. Es verdad que si no tiras no marcas, pero ese disparo no fue lo suficientemente bueno. Cheto. Signorino. Willemson. Ahí, se adueñó de la pelota. Le entró en falta e indicó tiro libre. Podría haberle sacado amarilla perfectamente, pero el árbitro interpretó que esa falta no merecía tarjeta. Ocurrido casi 75 minutos de partido. Dodo. Hansum. Entró por el contrario. El árbitro ha indicado tiro libre. Dodo. ¿Qué hará ahora? Paró bien el ataque. Bucarí. Darrocha. Se lo quitó con habilidad. Saidó. Willemson. Saidó.
Mantienen la posesión. Le dio por bajo a lo largo del campo. Magnífica intercepción. La juega hacia atrás al portero. Mamadou Diallo. Ansum. Ningún equipo es capaz de marcar y ya está cerca el final del partido. Frenó ese ataque. Bien hecho, manteniendo la posesión. Ahora tiene el balón. Todavía siguen atacando. Está arrasando. Bien interceptado. Tarrocha. Mamadou Diallo. Está buscando a alguien que le apoye. El defensa lateral izquierdo necesita ser ahí muy rápido. Defensa muy sólida dentro del área. El público ruge cuando el árbitro pita el final. Nada pudo romper aquí el empate entre estos dos equipos, pero los entrenadores no estarán muy preocupados porque el juego ha sido en general magnífico. Este ha sido un empate sin goles decepcionante. Una lástima, Iñaki. Sí, la actuación de ambos equipos ha sido bastante pobre. Los dos van a tener que considerar opciones más ofensivas en el futuro. Gracias, Iñaki, por acompañarme esta tarde. No tenemos tiempo para más. Cuando quieras, Juan Carlos. Y esperamos verles la próxima vez. Adiós, amigos. Oh,
Aquí está el pitido inicial. Esperemos ver un fútbol hermoso y espectacular. Ambos equipos buscarán empezar bien el partido. ¿Será gol ahora? Así es como se malogra una buena oportunidad. Creo que la acción del delantero mereció tener un mejor final que ese. Baleni. Lieberman. Raskin. Un pase bastante malo. Willens. Ordaz. Paró bien el ataque. Tiene que hacerlo mejor. Ordaz. Castolo. Necesita ver portería. La golpea. La intención fue buena, pero no hubo mucha precisión en el tiro. Quizás no enganchara ahí bien el balón, pero enhorabuena por intentarlo. Bayrois. Stein. Corte providencial y buen despeje del balón. Bellion. Balmont. Rull. Balmont. Se descuidó. Perfectamente ejecutada. La defensa tendrá que estar muy atenta en este saque. Buena oportunidad para pegarle ahí desde la derecha. Abandonado. Ederson. Sigue avanzando. Impuso ahí su autoridad y alejó el peligro. Balmont. Se cuela. Gran balón en profundidad por arriba. Mako. Ahí le quitó bien el balón. Justilú. Brisa Diakité. Tienen una buena posición por la derecha. Aquí tienen la posibilidad de lograr el centro. Stein. Ese es un pase peligroso. Todavía en posesión del balón y en buena posición ahí. El balón al hueco no fue muy bueno. Pasó el peligro. Raskin. Busca a alguien que le ayude. Encontrado por su compañero. Casi 30 minutos de juego. Baleni. Cortó el pase. Buena oportunidad. Buenísimo despeje del portero. Bueno, al no poder detenerlo, rechazó el portero y el balón salió a córner. Lucharán por ese balón en el centro. No, ese tiro no iba a portería, pero no fue mala la idea. Baleni. Minanda. Stein. Minanda. Baleni. Lieberman. Willens. Raskin. Minanda. Ahí evitó el peligro. Rull. Abandonado. Yaya. Barró. Rull.
Avanzó con el balón. Así hay que defender. Rull. Balmont. Bailois. Busca a alguien que le ayude. Salió y es saque de lateral. Minanda. Se jugará un minuto más de tiempo añadido. Rull. Conservan bien la posesión del balón. Ahí perdieron el balón. Hemos llegado al final de la primera parte y los jugadores se dirigen a los vestuarios. Me pregunto qué podrán decirles ahí sus entrenadores. Iñaki, tu opinión sobre este primer tiempo. Quizás veamos un cambio de táctica en la segunda mitad. No puedes tener mayor posesión de balón y no ser capaz de concretar. Ningún equipo logró marcar 0-0. La segunda parte ya está en marcha. ¿Será mejor que la primera? ¿Qué equipo podrá deshacer la igualada? Willens. Buen ataque por la derecha con el balón adelantado. Minanda. Lo encontró bien ahí. Un buen centro podría ser la solución. Para bien el balón. ¡Intenta uno! Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? La juega hacia el otro lado. Lieberman. Baleni. Minanda. Por el lado derecho. Willens. Lieberman. Minanda. No está avanzando con el balón. Tocó bien y acabó con el peligro. Al hombre libre. ¡Será gol! Y la pelota sale de nuevo. Están en posesión del balón por el lado izquierdo. ¡Dispara! El portero ha tenido hoy bastante trabajo. Lo han intentado varias veces, pero el portero ha estado magnífico. Raskin. Y se la dio al guardameta. Mako. Willens. Jersen. El pase le salió mal. Balmont. Barró. Balmont. Ederson. Rull. Mala acción en ese pase. Ordaz. Castolo. ¿Qué puede hacer ahora? El portero no retrocedió, sino que salió y se apoderó del balón. Bailois. Ederson.
Les quitaron el balón. Lo paró bien ahí. Ederson. Estamos casi en el último cuarto de hora de juego. Ustilú. Hacen bien en mantener la posesión. Rul. Ahí no les quitan el balón. Está arrasando. ¿Podrá seguir avanzando? Balboa. No puede haber errores. Veamos el lanzamiento. Y es el primer cambio que hace. Sin goles todavía en el segundo tiempo y el entrenador se decide ahora a hacer el primer cambio del partido. ¡Volando de portería! Mantienen la posesión. Stein. Ordaz. Castolo. El árbitro concedió tiro libre. Están progresando por la banda izquierda. Parecen imbatibles. Qué excelente forma de defender. Buen pase. Stremer. ¿Qué se le ocurrirá ahora? Recibe un pase. Willens. ¿Podrá encontrar el hueco que necesita? Necesitan enviar un buen centro. Están avanzando bien por la derecha. Buena ocasión para el centro. ¿Puede disparar? ¿Podrán continuar defendiendo así? Mako. Tiro libre en posición muy peligrosa. ¿Podrán sacar algo positivo de ahí? No será fácil desde ahí. ¿Podrá marcar? ¡Hay peligro! ¡Ha sido un remate sensacional! ¡Gol! Es un gol de vital importancia y en un momento crucial. ¡En tiempo de descuento! ¡Al fin han conseguido marcar el primero! Esperábamos que ocurriera algo y esto es lo que ha sucedido. Ambos equipos necesitan la victoria, así que lo que queda del partido puede ser muy emocionante. Han abierto el marcador. ¿Qué pinta crees que tendrá a partir de ahora el partido? Bueno, para sus seguidores el gol es una gran alegría, pero sus rivales no se contentarán ya con el 0-0. ¿Dirige el cabezazo a portería? Otro disparo atajado por el guardameta. Deben estar todos preguntándose, pero bueno, ¿qué hacemos para batir a este portero? Pitó el árbitro, final del partido. Triunfo muy merecido porque salieron al campo muy mentalizados, se esforzaron al máximo y al final consiguieron la victoria. Yo creo que ha sido un partido muy disputado, Iñaki, pero ese gol en el descuento ha sido toda una sorpresa. Ya lo creo. Ambos equipos lo hicieron bien, pero ese gol totalmente inesperado demuestra que no hay que bajar la guardia hasta que el árbitro no pite el final. Esto es todo sobre el partido de hoy. Gracias, Iñaki. Ha sido una gran tarde de fútbol, Juan Carlos. Y nos veremos en el próximo partido. ¡Hasta siempre!
Thank you.